Bueno, estamos con Michu Soto, futuro jubilado. Así que lo vamos a presentar. Buenos días. ¿Cómo estás, Michu? Hola, buenos días para hoy. Entonces me agarraron medio imprevisto porque vine acá a firmar y unos papeles que me quedaron pendientes, así que bueno. Y estamos viendo justamente un look muy especial, así que contanos un poquito a ver de qué se trata, así, mira. Siempre tengo estos colores, sí. Tengo un montón de multicolor. Multicolor, justamente, vos lo decías, ¿no? Y está bueno porque nosotros decimos, bueno, ya lo conocemos, ya sabemos cómo es. Y contanos un poco, ¿por qué? ¿Cuántos años de servicio en la municipalidad? 30 años. Con este año tengo 30 años cumplidos en la municipalidad. Y bueno, entré en el 94. Y bueno, hoy ya estamos en el 2024, así que son 30 años justos. Bueno, una recorrida bastante amplia, recorriste varios sectores. Sí, entré en la segunda intendencia del señor Luis Díez. Después, bueno, él tuvo un periodo más y bueno, después dos de Arturo, dos de Luis Ampuero y dos de González. Y bueno, y después el de Juan Raúl, que empezó ahora. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en el municipio? ¿Te llevas seguramente que un montón de cosas lindas y recuerdos también? Oh, millones de anécdotas lindas, millones de altibajos, bueno y malo como toda convivencia laboral, pero lindo. Y me saco siempre los buenos momentos y los gratos recuerdos. Sobre todo, el otro día hacía hincapié y me acordaba de gente que ya hoy no está con nosotros, porque cuando entramos nosotros en la municipalidad creo que éramos 260 personas y bueno, éramos jovencitos y había mucha gente grande, muchísima gente grande, y bueno, esa gente casi bueno, se nos están yendo y por ahí queda esos lindos recuerdos de gente que uno ha compartido y bueno, estamos en esta tanda que nosotros ya no estamos yendo y bueno, dejando entré con un en el corral municipal en obras públicas. Y bueno, a pintar cordones de la costanera. Así que estuve todo un verano pintando cordones ahí. Y bueno, después barriendo calle. Bueno, haciendo diversos trabajos. Pavimento en la entrada del puerto local y después de la calle de Bayer. También estuve trabajando ahí. Y después, bueno, hicimos un montón de trabajos, de tareas generales. Y después, se nos dio la posibilidad de manejar un vehículo. Así que mandamos los camiones. Corralón, todo, y bueno, con compañeros para ir cubriéndolo y bueno, capacitando, no, porque también por ahí no uno sabía manejar, pero no vehículos grandes, y bueno, así que. Y en el 2010 llegué a este lugar, a Secretaría de Gobierno, de la mano de que estaba en ese momento el secretario de Gobierno Jorge Navarro, y bueno, me dio la posibilidad de estar acá, y bueno, y acá ya me voy con 14 años acá dentro en este sector. Y seguramente que lleno de nostalgia también, ¿no? Porque estamos viendo el sector de acá, de los choferes, donde decías, yo me sentaba ahí a tomar mate, hoy es tu último día. Sí, ayer fue mi último día, y sí, hoy ya me estaban reclamando que venga a tomar mate, le digo, no, ya está, ¿qué quiere que le sirva mate? No, pero ya está, la verdad que, bueno, sí, los compañeros, me tocaron un grupo de compañeros muy, muy lindo, son, bueno, compañeros ruta, como se dice, y un montón de anécdotas. Hemos recorrido gracias a este trabajo, yo tengo que agradecer toda la vida que gracias a este trabajo recorrí todo el país. Conozco, gracias a Dios, casi toda la Argentina. Bueno, Michu, felicitaciones también para vos por el labor, ¿no?, que has estado en el municipio durante 30 años y desearte lo mejor de acá en adelante, como siempre, te vamos a seguir viendo. Sí, seguramente, bueno, acabamos de terminar también en este pueblo, así que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes y nada, saludar nomás a la gente que por ahí confió en nosotros, en el caso de mi persona, de trasladarlo, delegaciones, madre, hijo, familias, porque es un trabajo que a la vez yo amo mucho, pero también tiene
su responsabilidad, que es muy grande. Así que solo agradecer nomás, y bueno, agradecer también a todos los jefes y que tuvieron que tuve yo de turno, unos más, otros menos, pero siempre me quedo con los mejores.